Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga aquí en Lugoslavia. Hoy un partidazo que tenemos por delante entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Lugo. Recordamos, el Lugo es el equipo que marca el descenso con 37 puntos, por detrás está el Deportivo con 35, el Extremadura con 32 y el colista es el Racing con 29. Las Palmas que no se puede despistar, media tabla 41 puntos, pero está bastante cerquita del descenso junto a Numancia con 41, Albacete y Fuenlabrada con 40 y el Oviedo que está un puesto y un punto por encima del descenso con 38. Tenemos alineaciones confirmadas en ambos equipos. Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas juega Martínez en portería con Mantovani y Mauricio Lemos como pareja de centrales. Curbelo, lateral derecho, De la Bella, lateral izquierdo, Kirian y Ruiz de Galarreta en el centro del campo. Šernić en la derecha, Cedrés en la izquierda, Narváez de enganche y arriba un delantero muy conocido, Rubén Castro. Por parte del Club Deportivo Lugo, cantero en portería, Yaloi Peiverns como pareja de centrales, Campabadal y Kravets en los laterales, Carlos Pita, El Acén y Jaume Grau en el centro del campo, por la derecha, Gerard Valentín, por la izquierda, Gianni Rammani y arriba Manu Barreiro. Y saludo ya a mi compañero hoy en la retransmisión, Marcos Basadre, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues le damos ya a esto y te pregunto, ¿cómo ves a los dos equipos? ¿Cómo ves las alineaciones de ambos conjuntos? Bueno, lo esperado. Las Palmas es un equipo que viene en línea descendente, un equipo que lleva unos años con muchísima inestabilidad en su directiva a través de su presidente Ramírez. Es un equipo que, aunque esté diseñado para ascender, todos los años le pasa lo mismo, inicia muy bien y después empiezan los problemas a partir de octubre, y hay que recordar que este año también tiene la baja de para mí el mejor jugador de la categoría, sin duda, que fue durante la primera vuelta, que nada más y nada menos que Jonathan Viera, para mí un jugador de primera división cuando comienza el partido, Rubén. Comienza el partido, primer balón para la Unión Deportiva Las Palmas, tocando Lemos en campo propio, el desplazamiento de Lemos hacia la derecha, volcando ahora al centro del campo para Ruiz de Galarreta. Ahí está Las Palmas, que va a hacer la primera jugada del partido, la pelota para Curbelo, vuelve para Šernić. Šernić que se quiere meter hacia el centro, tiene a Pita cerrándole, abre para Ruiz de Galarreta, el desplazamiento en largo, la banda izquierda para De la Bella, ojo la primera de Las Palmas, se mete De la Bella en el área, cerró bien el Club Deportivo Lugo, aunque ojo que la salva Cedrés la quiere poner, y primer córner para Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué esperas de este partido? Bueno, pues creo que son dos equipos que necesitan ganar, con lo cual espero que el partido sea muy abierto. Ojo al córner. Ojo al córner, Unión Deportiva Las Palmas, el balón rechazado que se la lleva Cedrés. Cedrés que puede volver a poner el centro, la cuelga Cedrés al segundo palo, mete la cabeza muy bien Vasil Kravets. Balón que va a tener ahora el Club Deportivo Lugo, que lo va a sacar de banda el propio ucraniano Vasil Kravets, abriendo para Pita en el centro del campo. Pita con el Acén, tiene pausa, tiene tiempo Carlos Pita, que sigue con el balón. Ahí está el capitán, atraviesa la divisoria de los dos campos Carlos Pita, busca la derecha para la aparición de Gerard Valentín. Gerard Valentín que puede desdoblar por esa banda, se mete en el área Gerard Valentín, tiene posición de centro. Ahí está Valentín que se acerca a la línea, mete la pierna De la Bella, será córner a favor del Club Deportivo Lugo. Ya vemos que en estos partidos hay mucho córner, mucho balón aéreo. Vamos a ver si consigue el Lugo en una de estas meter el primer gol. La pone Campabadal buscando el área, mete la cabeza a Kirian, le queda la bola a Peivers. Peivers vuelve para Campabadal, va a buscar otra vez el centro, prefiere meter para Peivers, que vuelve a tocar para el lateral buscando la posición para meter el balón al área, metió la pierna a Kirian, será banda a favor del Club Deportivo Lugo, que va a sacar ya por medio de Campabadal, buscando otra vez a El Acén, el mauritano, tocando en el centro del campo, percutiendo mucho Lugo por esa banda derecha, abriendo para Carlos Pita, el desplazamiento arriba de Carlos Pita, buscando ya a Rahmani, le queda la bola muerta, Kravets dentro del área, Rahmani, el disparo, impactó en Mauricio Lemos, y cuidado que puede venir la contra para Las Palmas, aunque corta ya Carlos Pita. 5 minutos de partido, empezó movido el partido con ataques para los dos lados, con ocasiones para ambos equipos, aunque de momento ninguna clara. No, ninguna clara. Bien situado el Club Deportivo Lugo, con un dibujo que nos tiene acostumbrados desde la llegada del nuevo entrenador. Cuando ahí hay un balón parado, ojo. Cuidado esa pelota, el primer remate de Mantovani llegando desde atrás al segundo palo. Atrapó sin problemas Ander Cantero. Cuando la bola vuelve a ser para el Club Deportivo Lugo, la tiene Campabadal, tocando de primeras con Barreiro. La va a buscar otra vez Campabadal por línea de fondo. Ahí fuera de juego, sacará Las Palmas. Aunque ahora la tiene Carlos Pita, la va a poner Carlos Pita. Ojo, el balón parado, la pone Carlos Pita. Llega Gerard Valentín, gol, 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 gol.
sorpresa en el estadio de Gran Canaria, la puso Carlos Pita, balón parado, apareció donde nadie lo esperaba, Gerard Valentín en el segundo palo para meter el pie y ponerla en la escuadra. Marca primero el Lugo, se adelanta, 12 minutos de juego, Las Palmas 0, Lugo 1. Bueno, pues llegada de Valentín al segundo palo, un jugador que no estén acostumbrados a sus ataques en contra y en velocidad, que no es precisamente su especialidad el ser un gran llegador, pero llega a ese segundo palo, balón muy buen puesto por el capitán, y bueno, el partido está donde todos soñábamos que estuviera, con un Lugo que realmente va lanzado y una Unión Deportiva Las Palmas con muchísimas dudas. Ojo ahí. Ojo a la contra que se iba Gianni Rammani, metió muy bien la pierna el defensor de Las Palmas y consigue el saque de banda que será a favor del Club Deportivo Lugo. Sorpresa en el Estadio de Gran Canaria. Gana el Lugo 0-1. 20 de juego de la primera parte. Ahí está Gerard Valentín, el autor del gol, que la pierde. Se la lleva Narváez intentando montarla contra Unión Deportiva Las Palmas. Balón para Rubén Castro, que parece que está un poco tocado. Ha quedado lesionado en una de esas jugadas. El delantero, otra cosa que le puede venir muy bien al Club Deportivo Lugo si finalmente es cambiado Rubén Castro. Aparece De La Bella por el perfil izquierdo del ataque. La puede poner, mete para Cedrés. Tiene posición de disparo, le puede pegar Cedrés. Ahí está Cedrés. Retrasa más para Kirian. Kirian la mete área para Sernich, se le va un balón un poco largo, metió la pierna muy bien Vasil Kravets, apareció desde atrás el ucraniano y será balón para la Unión Deportiva Las Palmas, que ya recupera el cuero, aunque roba Jaume Grau. Ojo esta contra, ahí está Jaume Grau, tiene posibilidad de contraataque el Lugo, balón para Manu Barreiro, vamos a ver qué hace Manu Barreiro, aguanta, mete para Gerard Valentín, aparece Gerard Valentín otra vez por perfil derecho, le pega Valentín, metió en las manos el portero de Las Palmas, manda córner, está haciendo muchísimo daño por ese perfil derecho del ataque Gerard Valentín cada vez que se incorpora. Sí, es un puñal y el Lugo a la contra, pues dominando la situación. Un Club Deportivo Lugo que nos tenía acostumbrados a otro tipo de juego, pero está plantado muy bien en el campo, saliendo con mucha velocidad a la contra y haciendo muchísimo daño a unas Palmas que, recuerdo que todavía, en todo lo que va de partido, todavía no ha tirado a puerta. De acuerdo, ataque el Lugo. Tocando el balón el Club Deportivo Lugo, ahí está Jaume Grau, está mejor el conjunto de Curro Torres. Ahí está el Acén por el centro del campo, el Acén tocando de tacón para Jaume Grau, que bien se asocian estos dos jugadores. La pelota que acaba en los pies de Carlos Pita, vuelve para el Acén, tiene el desplazamiento a la derecha para Campabadal, otra vez aparece Campabadal, la puede poner, cuidado ese balón, es bueno, Barreiro, paró el portero de Las Palmas, otra ocasión más para el conjunto lucense, otro buen balón desde la derecha que acabó rematando Barreiro. Paró muy bien Josep Martínez. Cuando ahora tiene la réplica Las Palmas, aunque despeja muy bien Peivers, la bola que le cae a Manu Barreiro. Un Lugo desconocido jugando muy bien a la contra, corriendo muy rápido los jugadores de banda, y sigue la pelota para el conjunto de Curro Torres. Ahí está el Acén en el centro del campo, qué bien combina este Lugo, metiendo la pelota para Manu Barreiro. Le ha sentado bien la derrota el otro día en Zaragoza, parece que se ha puesto las pilas el Lugo. Otra vez Campabadal solo, aparece por la derecha, se puede meter en el área Campabadal, la pone Barreiro, no llega al remate, despeja la Unión Deportiva Las Palmas, pero sigue el Lugo, sigue el conjunto lucense. Ahí está Carlos Pita, apertura para la derecha, otra vez Campabadal, la puede poner Campabadal, haciendo mucho daño ahí. Fuera de juego de Campabadal, será balón para Las Palmas, muchísimo daño el Lugo por la parte derecha, está entrando como un puñal tanto Campabadal como Gerard Valentín. Sí, además una Unión Deportiva Las Palmas achicando agua, ¿eh? Está sufriendo muchísimo el conjunto insular con un Lugo que empuja y solo falta ese segundo tanto que daría, yo creo, que una tranquilidad absoluta ante un equipo que tampoco nos olvidemos, no nos podemos descuidar, que tiene muchísima calidad el conjunto Gran Canario. Ojo, quería meter el balón Curbelo dentro del área, pero vuelve a recuperar el Lugo, ahí está Rasmani con campo para correr, pegado a la línea de cal, tiene Rasmani espacio, la puede poner Rasmani buscando la línea de fondo para poner ese balón, ahí está Rasmani, la va a colgar, metió la pierna Ruiz de Galarreta, será córner a favor del Club Deportivo Lugo, un Club Deportivo Lugo que está dando una buenísima imagen estos 20 minutos de partido, pone las manos arriba Campabadal para marcar jugada, la pone Campabadal buscando el punto de penalti, que bien despeja Mantovani. Imperial, el central de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a tener ahora ocasión, el balón parado para Sernich, que la pone buscando también al segundo palo, nada, sacó el Club Deportivo Lugo, aunque recupera Rubén Castro, ojo ese balón de Rubén Castro para Galarreta, Galarreta con Mantovani, había fuera de juego de Ruiz de Galarreta,
que no se fijó muy bien en la línea central del Club Deportivo Lugo y estaba en posición antirreglamentaria. Será balón en todo caso para la Unión Deportiva Las Palmas, que la saca ya arriba para Cernis. Tiene campo para correr, le cierra Craves, viene a apoyar también Jaume Grau, la pelota que le queda a Curbelo. Curbelo en el centro del ataque de la Unión Deportiva Las Palmas. Kirian, desplazamiento a la derecha para Cernis, que vuelve a entrar por ahí, muy bien cerrando Basil Craves, aunque la pone al área. La pelota la saca otra vez el Lugo, está muy bien el Lugo tanto a nivel defensivo como ofensivo. La pelota que la tiene Craves, Craves en campo propio, buscando Craves atrás para Yaló pegado al área que defiende Ander Cantero. La bola acaba en los pies de Rahmani. Ahí está Rahmani metiendo para Jaume Grau. Jaume Grau atraviesa la divisoria de los dos campos. Jaume Grau, que no tiene espacios, tiene que retrasar todavía más para la CEN. Que bueno, el balón largo del mauritano. Rahmani le desdobla a Kravets. Kravets puede buscar ahora el centro. Tiene una buena posición Kravets. Si quiere meter en el área, la pone atrás para Rahmani. ¡Disparo! ¡Qué zapatazo! ¡Gol! ¡Vamos ahí! Sacó un zapatazo con la pierna izquierda cuando nadie se lo esperaba. No pudo hacer nada Josep Martínez. Marca el segundo para el Lugo. Media hora de juego en el Estadio Gran Canaria. Sorpresa mayúscula. Golazo de Rahmani. Las Palmas 0, Lugo 2. Increíble el golazo de un jugador al que le veníamos reclamando precisamente esto, Rubén, que tuviera calma, que tuviera un poco de tranquilidad y sobre todo que acertara de cada portería. El partido se pone, bueno, pues mejor que nunca, un segundo gol que espero que deje mucho más tocado a Unión Deportiva Las Palmas y que le dé esa tranquilidad necesaria al Lugo, que necesita como el comer estos tres puntos hoy aquí en Gran Canaria. Se está desesperando la Unión Deportiva, que juega ahora por medio de Lemos. Lemos, apertura a la derecha para Curbelo. Curbelo vuelve para Cernic, que la puede poner buscando de la frontal del área del Lugo. La pone al segundo palo. El remate arriba de Cedrés, fuera. Está tranquilo Ander Cantero, que no está teniendo demasiado trabajo. Muchísimo mejor el Club Deportivo Lugo, que está avasallando a la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto que Josep Martínez no tuvo muchas ocasiones tampoco de meter la mano, porque ha sido dos golazos. El de Rahmani ha sido espectacular. Vaya zapatazo, sí, de Rahmani, casi desde la frontal del área. Qué disparo y qué golazo acaba de meter el jugador del Lugo. Cuando ahora tiene posibilidad la Unión Deportiva Las Palmas, la tiene Kirian en la frontal del área, toca para Galarreta. Este jugador tiene calidad, vuelve para Kirian. Kirian y Galarreta tocando entre ellos, buscando un espacio que le deja a la Unión Deportiva Las Palmas la posibilidad de meter el balón al área. El centro es demasiado largo. Será saque de puerta para el Club Deportivo Lugo. Sacará de portería Ander Cantero. Vaya golazo de Rahmani. Yo estoy abrumado con ese disparo que se sacó el jugador del Club Deportivo Lugo. Qué golazo de Rahmani. Porque no nos tenía acostumbrados realmente a este tipo de jugadas. Es un jugador que le pone mucho ímpetu, muchas ganas, tiene mucho desborde, pero le faltaba esto, ¿no? De todas maneras, hay que tener cuidado con Las Palmas, porque es un equipo muy peligroso, ¿eh? Tiene mucha calidad y un gol les mete totalmente en el partido. Y es un equipo tan inestable que es capaz de irse y venir durante varias veces en el partido, ¿eh? La pelota que la sigue teniendo el Lugo, que está mucho mejor plantado en el terreno de juego. La pelota para Yaló. Yaló, que tiene que retrasar la pelota todavía más para Basil Craves. Quiere iniciar jugada el Lugo, no tiene prisa. Balón para el Acén, ahí está el mauritano. El nexo de unión de todo el ataque del centro del campo del Club Deportivo Lugo. Peivers con Carlos Pita. Ahí está el Kaiser, Carlos Pita se mete hacia adentro. Qué bueno ese balón con la izquierda. Mete la cabeza a Rahmani. La pelota acaba en las manos de Josep Martínez, que no está teniendo ni mucho menos un buen partido el portero elegido hoy por Pepe Mel. La pelota arriba, Cedrés, tocando con Kirian. Ahí está Kirian en el centro del campo de la Unión Deportiva Las Palmas, tocando otra vez para Cedrés. Se incorpora por la izquierda de la Bella. De la Bella tiene posición de centro de la Bella. Vamos a ver qué hace de la Bella. Viene a cerrar muy bien Campo Abadal, le pega de la Bella. Corner a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a tener a balón parado una ocasión de recortar distancias en el electrónico. La va a poner ya el conjunto de Pepe Mel. La pone al área buscando el remate de alguien. Qué bien Peivers, qué bien están Peivers y Yaló. Y ojo a la contra del Lugo. Ahí está Rahmani, que va como una bala, atraviesa la divisoria. Tiene a Barreiro, sigue Rahmani. Puede seguir el cuidado Rahmani, cuidado Rahmani. Le puede pegar, le pega. Metió la pierna un defensor de la Unión Deportiva Las Palmas. Será corner. Veo extramotivado a Gianni Rahmani y eso es una buena noticia para el Club Deportivo Lugo. Sí, desde luego que sí, que es una gran noticia. Era un jugador que venía en línea ascendente, como ya dijimos en otras conexiones, en otros partidos, pero como todo el equipo. El equipo, desde luego, está ofreciendo una cara muy diferente a la de la primera vuelta y realmente está en disposición total y absoluta de ganar hoy en un estadio, recordemos, muy complicado.
Curro Torres ha devuelto la vitalidad, ha devuelto las ganas a este equipo. Cuando ahora sigue la pelota para el Lugo, la tiene Ander Cantero, que no tiene prisa. Abre para Pevers, casi todo el equipo metido en campo de Las Palmas, a que recupera ahora la pelota por medio de Lemos. Lemos y Curbelo, pelotazo arriba de Curbelo, que no tiene compañeros a los que tocar en corto. La pelota le queda a Serrich en la banda derecha. Abre otra vez para Curbelo. Curbelo con Ruiz de Galarreta. No tiene muchas ideas la Unión Deportiva Las Palmas. Desplazamiento ahí en largo, donde se incorporaba Cedrés. Cedrés toca de primas para Kirian. Kirian, que bien vio Kirian a De la Bella. Ahí está desdoblando De la Bella, lateral, la pone al área. Cuidado al remate. Gol. Gol de Serrich. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Qué buen centro de De la Bella. Remató el extremo del conjunto canario, que llegaba solo por el segundo palo. Y recorta distancias en el marcador. 40 de juego. Las Palmas 1, Lugo 2. Bueno, hay que remar, no queda otra. Era previsible que pudiera suceder esto. Un equipo muy peligroso el que tenemos enfrente. Y bueno, pues no hay que bajar los brazos y todavía seguimos ganando 1-2, que nadie lo olvide. Nos ha llegado una y nos ha metido un gol, prácticamente. Sí, prácticamente sí, pero bueno, pero es lo que tienen estos equipos. Estos equipos no necesitan, como nosotros, 8 para meter 2. Estos son equipos que están diseñados para otras opciones a lo largo de la temporada, y al final pues la calidad pues sale, obviamente y afortunadamente no sale cada vez que llegan, pero no necesitan mucho para hacerte daño, como hemos podido comprobar. Pero bueno, el equipo sigue entero, el equipo sigue vivo y estamos en el partido, obviamente, y ganando además. Ojo, que este gol le ha podido dar alas a la Unión Deportiva Las Palmas, que ahora tiene más balón para la derecha, para el autor del gol, para Serrich, que aparece por esa banda. Ruiz de Galarreta otra vez para Curbelo vuelve para el extremo, tocando Curbelo, y Serrich en el área la pone. Cuidado, la bola queda muerta. De la Bella la engancha con la izquierda desde la frontal, se va la pelota arriba, saque de puerta para Ander Cantero. No se puede relajar el Lugo, que empezó muy bien el partido, pero este gol parece que les ha hecho un poco de daño y le ha dado alas a Las Palmas. Cuando finaliza la primera parte, recordamos el resultado, 1-2, de momento está ganando el Club Deportivo Lugo. Lo mejor que nos ha podido pasar es la llegada del descanso, porque estaba apretando mucho la Unión Deportiva Las Palmas cuando ya estamos ahí en juego en la segunda mitad. Balón para el Acén, ahí está el Mauritano tocando, tranquilo, no tiene prisa. Balón para Jaume Grau, que la pisa, que la esconde atrás para Yaló. Vamos a ver qué hace el central del Lugo, que no se líe. Balón para Pevers tocando, desplazamiento en largo arriba, que no encuentra receptor. La recupera De la Bella, la pelota es para la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere atacar por el perfil izquierdo de su ataque. Ahí está Cedrés retrasa para Ruiz de Galarreta. Vamos a ver qué hace de Galarreta, que bueno el desplazamiento en largo otra vez a De la Bella. Está encontrando muy bien Las Palmas a los laterales, la quiere poner De la Bella. Balón a la frontal para Galarreta. Cuidado Narváez, que balón para Curbelo, el disparo, paro Cantero. Atrapó Vamos Cantero. A sufrir, Rubén. Vamos a sufrir, está mejor, o ha empezado mejor por lo menos Las Palmas esta segunda parte. Vamos a ver si vacunamos al conjunto canario con el tercer gol, que nos daría mucha tranquilidad y nos daría la posibilidad también de llevarnos hoy los 3 puntos de este estadio de Gran Canaria. Cuando la pelota es para el Club Deportivo Lugo, Campabadal, que la va a poner desde saque de esquina, la pone al área, el remate de Rahmani, atrapa a Josep Martínez. Está apareciendo más que nunca Giannis, está haciendo un gran partido, le ha venido muy bien el gol al jugador del Lugo. Sí, ellos además tienen que arriesgar y están arriesgando. Lo que pasa es que son muy peligrosos, llegan con muchísima gente y claro, es un equipo... Cuidado Rubén Castro dentro del área, retrasa para Kirian, corta el AC en la jugada, decías Marcos. Nada, que es un equipo muy peligroso, pero que también se va a descuidar atrás, ¿eh? Tenemos que intentar aprovecharlo y salir a la contra, aunque estoy seguro de que nos van a hacer sufrir también en defensa. La acaba de tener, la primera que ha tenido Rubén Castro, la ha mandado arriba cuando sigue Las Palmas, el balón de Kirian al área, cuidado ese remate, paró Cantero, metió la cabeza Mauricio Lemos. Atrapa Cantero, ojo Las Palmas, que está buscando a la desesperada el segundo gol y no está haciendo daño. Pelotazo arriba de Cantero buscando la contra, aunque recupera Las Palmas. Bien, mete la cabeza Barreiro para recuperar. Ahí está Barreiro peleando con Cedrés, la lleva el santiagués. Ahí está Manu Barreiro, le desdobla por dentro otro jugador del Club Deportivo Lugo. Prefiere abrir para Kravets, que aparece por la izquierda, la puede poner Kravets, aguanta Kravets, la cuelga Barreiro dentro del área. José Martínez, otra más de Barreiro, que está rematando todo lo que le centran desde ambas bandas. Y ahora la pelota la tiene Las Palmas. Cuidado con Kirian, cuidado a la Unión Deportiva, el conjunto de Pepe Mel, que ataca por medio Serrich, el autor del único gol de Las Palmas. Cuidado, mete la pierna Kravets. Penalti. Ha pitado penalti.
No, espera, bueno, lo va a mirar, se va lo va a mirar. Ojo, lo va a mirar. Osvar en el Estadio Gran Canaria. Va Pérez Montero al monitor. Posible penalti de Basil Kravets. Esperemos que no, pero está revisando el colegiado. Vamos a ver. Tiene pinta de que sí, Tiene pinta de que lo va a dar. Directo parecía, vamos a ver. Lo da. Parece que lo da. Penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. Malas Vamos, noticias cartero. En el Estadio Gran Canaria. Va, creo que Rubén Castro. Entendería, sí, al lanzamiento. Ander Cantero bajo palos. Le pega a Rubén Castro. Gol. Gol de Las Palmas. Gol de Rubén Castro, que empata el partido. Pecó de inocente Kravets, que metió la pierna. Fue el árbitro al VAR a revisar y dio el penalti. Y Rubén Castro, que empata el partido. Las Palmas 2, Lugo 2, 58 de juego, cuando parece que se preparan cambios en el Club Deportivo Lugo. Sí, bueno, necesita aire el equipo porque está muy metido atrás. Ellos estaban empujando muchísimo. Ha sido mala suerte esa contra que el Manu Barreiro finaliza, pero al final no consigue introducir el balón en la portería. Pero bueno, tampoco el empate es pésimo, aunque después de ir ganando 0-2, obviamente, pues el mal sabor de boca que tenemos ahora es importante, pero bueno, hay que intentar no perder, que es lo más importante, porque ellos realmente están lanzados ahora, Rubén. Vamos a ver cómo le sienta este golpe moralmente al Club Deportivo Lugo cuando hay cambios. Se retiró Carlos Pita, entró Hugo Rama. Vamos a ver también si Hugo Rama, uno de los jugadores a los que tiene muchas esperanzas puestas Curro Torres, consigue darle un poco de vitalidad al partido. Cuando sigue Las Palmas, que ahora tiene todo de cara, el balón para Cedrés, le desdobla por la izquierda de la Bella, pero prefiere tocar para Ruiz de Galarreta. Luis de Galarreta busca ahora sí a de la Bella, pegado a la esquinita, al córner, la puede poner de la Bella, que aguanta la pelota, impacta en un jugador del Club Deportivo Lugo. Será saque de esquina para Las Palmas. No se puede despistar el cuadro albivermello, porque del 2-0 hemos pasado al 2-2, y vamos a ver cómo está este partido. El centro de Sarrich buscando al área, cuidado, la bola queda muerta, no llega nadie, mete la pierna Kravets, que pega el pelotazo y despeja el peligro. La bola que la va a tener el Lugo, va a poner la balón para Hugo Rama. ¡Qué buen balón de Hugo Rama! ¡Barreiro! ¡José Martínez! ¡Madre mía, la que ha fallado Barreiro! Hugo Rama metió la cabeza otra vez Barreiro. Y buena parada del portero de Las Palmas. Cuando ahora tiene el balón el conjunto de Pepe Mel, aparece Rubén Castro por el perfil izquierdo del ataque. Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego de Rubén Castro. No, pero les hemos dado un susto y les hemos dicho que estamos aquí, que era importante porque estábamos muy metidos atrás, y esto quiere decir que el Lugo va a tener sus opciones, aunque ellos también repliegan mucho más ahora, Rubén. 70 de juego en el Estadio de Gran Canaria. Vamos a ver si el Lugo es capaz de darle un poquito la vuelta a esto. Del 2-0 hemos pasado al 2-2. A ver si pasamos al 2-3. La pelota para el Club Deportivo Lugo. Ahí está Manu Barreiro. Manu Barreiro por el centro del ataque lucense. Que bien se va Barreiro. Puede buscar disparo Barreiro. Le queda la pelota a Gorrama. Vamos, Gorrama dentro del área. José Martínez mete el pie a la mano. Y acaba de sacar una ocasión clarísima para el Club Deportivo Lugo. La tuvo Gorrama, la primera que tocó el jugador del Lugo dentro del área. Acaba de tener una ocasión clarísima el Club Deportivo Lugo para meter el 2-3. Vamos, vamos, que se puede, hombre. Sigue el ataque. Ocasión. Qué ocasión, Rubén, que decía que qué ocasión Hugo se plantó solo delante del portero, que ha hecho un paradón increíble, porque estaba ahí el 2-3 realmente. Y el Lugo la pone campo, va a dar el remate Ramani, para otra vez José Martínez, que empezó mal el partido, pero ahora lo está parando todo, está siendo un cerrojo para su equipo. Totalmente, desde luego, salvándolo y acaba de salvar indudablemente dos puntos en esta acción con Hugo Rama, que decíamos clarísima, y bueno, por fin el Lugo se ha sacudido un poquito el ataque de Las Palmas, aunque no debe descuidarse. Yo insisto en que es un equipo muy peligroso, el equipo canario, que tiene jugadores de muchísima calidad, y que al final pues hemos visto que en dos jugadas aisladas nos ha dado la vuelta a esto. Cambio ofensivo en el conjunto lucense, se retira Campabadal, entra Las Bangurá, pasará supongo que Gerard Valentín al lateral derecho y Las jugará de extremo. Vamos a ver si este cambio le viene bien al Lugo. Cuando ataca el conjunto lucense, ahí está Kravets dentro del área, la puede poner, puede pegar, la pone Kravets al segundo palo, a primera de Las, ¡al larguero! ¡Madre mía! El remate
remate de Las la puso muy bien Basil Kravets, metió la cabeza en la primera que tuvo Las y la mandó al larguero. Ocasión clara para el Club Deportivo Lugo. Cuando ahora viene Las Palmas en la réplica, Narváez quiere meter la pierna, Narváez, pero el asistente ha levantado el banderín y señala fuera de juego del jugador canario. Cuando parece que va a agotar cambios, Curro Torres quiere buscar la victoria. Vamos a ver quién se retira. Parece que el Azén. No, el Azén no. Jaume Grau. El Azén en este equipo es inamovible a día de hoy. Rubén. Se retira Jaume Grau, entra un jugador al que también le tenemos muchas esperanzas puestas, Alex López, cuando ataca el Lugo, balón para Gerard Valentín, perfil derecho del ataque lucense, toca su primer balón Alex López, abriendo para el Azén, incombustible el mauritano, buena apertura del Azén para Kravets, otra vez apareciendo Kravets por la izquierda, vamos a ver si Basil Kravets puede hacer algo, le quiere meter el balón, metió muy bien ahora la pierna Álvaro Lemos, que nos ha sorprendido porque ha salido, no nos hemos dado cuenta, entró lateral, exjugador también del Club Deportivo Lugo, cuando la sigue teniendo el conjunto Vermello, vamos a ver el conjunto de Curro Torres, ya lo tocando para Peivers, en línea de central es el Lugo, desplazamiento largo con la pierna derecha buscando a Las, mete la cabeza Castellano, recupera Las Palmas, la pelota para Kirian, vuelve Castellano con el balón, le cierran dos, abre atrás para Curbelo, no tiene mucha salida, ahora Las Palmas, ojo ese robo, ahí está Alex López, puede buscar la frontera del área, le puede pegar Alex López, mete qué balón para Las, fuera. Oh, madre mía, la acaba de tener. Alex López con la izquierda dejó solo a Las Bangura, que la tuvo para meter el tercero. Erró el jugador del Lugo, Marcos. Sí, desde luego que bueno, no será por ocasiones, ¿eh? La verdad que es una ocasión clarísima. Bueno, el jugador Las ha tenido dos, una la ha mandado al larguero, esta se la ha ido fuera por muy poco, y el Lugo que insiste y a ver si llega ese tercer gol, porque ya empieza realmente a merecerlo el Club Deportivo Lugo. 85 de juego en el Estadio Gran Canaria, vamos a ver si se está, aparece Gerard Valentín por el perfil derecho del ataque, la puede poner Gerard Valentín, la pelota le queda rechazada del Azén, el Azén que se mete en el área, vamos a ver el mauritano que hace, ahí está el Azén, retrasa a la frontal para Alex López, tiene posición de tiro Alex López, aunque prefiere abrir para Gerard Valentín, Gerard Valentín otra vez para el Azén de espaldas a la portería, la pone Barreiro, el remate fuera. Otra ocasión más para el Club Deportivo Lugo. Quedan apenas 5 minutos de juego. 3 ahora mismo, 87 de partido. La va a tener ahora Las Palmas, aunque recupera muy bien Hugo Rama después de ese saque de banda. Pelotazo arriba de Hugo Rama buscando la carrera de Barreiro. Recupera Lemos, ahí está Álvaro Lemos buscando otra vez a un compañero, aunque vuelve la pelota para el Lugo, que bien metió la cabeza de Kravets, Manu Barreiro tocando el Azén en el centro del campo, va a atravesar la divisoria de los dos campos el Azén no tiene prisa, el mauritano tocando para Alex López, va a agotar la posesión el Lugo, la pelota para Las, que bueno el recorte de Las, se mete en el área, Las, pues en esto le pega Las, para Josep Martínez, bueno el mejor de Las. El mejor del partido, el portero de Las Palmas, ¿eh? Se ha convertido sin duda en el mejor jugador de su equipo. Vamos a ver si es esta, Gerard Valentín, Alex López entrando muy bien desde la derecha, la pone Alex López, Ramani solo, Josep Martínez vuelve a atrapar el balón, qué bueno el remate de cabeza de Ramani, atrapa a Josep Martínez, sigue insistiendo el Lugo, quedan un minuto para que acabe esto, la va a tener la última, la Unión Deportiva de Las Palmas, esperemos que no marque, juega el centro al área, saca la cabeza Peivers, Hugo Rama, vamos a ver si puede tener la última Rama, el disparo arriba buscando la carrera de Manu Barreiro, la recupera Curbelo, esto se va a acabar, toca Curbelo para Lemos, quedan 20 segundos para que pite Pérez Montero el final de este partido, de este empate a dos momentáneo entre Las Palmas y el Lugo en Gran Canaria, tampoco sería mal resultado para el Lugo a pesar de que empezó ganando 2-0, viene Las Palmas, la pone Álvaro Lemos, la atrapa Cantero y se va a acabar, se acabó, final del partido en Gran Canaria, Las Palmas 2, Lugo 2, metieron Gerard Valentín y Yanni Rahmani por parte del conjunto lucense. Casi remonta la Unión Deportiva Las Palmas, consiguió el empate con goles de Sernic y Rubén Castro de penalti, después de un penalti bastante tonto hecho por Basil Kravets. ¿Qué te ha parecido el encuentro, Marcos? Bueno, pues un encuentro con dos caras muy, muy diferentes. Una primera parte en inicio para Club Deportivo Lugo, aunque Las Palmas acabó mucho mejor. Empezó muy bien en la segunda parte el Club Canario. Ese penalti inocente de Kravets provoca el 2-2 y a partir de ahí pues 5 ocasiones de Lugo salvadas por milagrosamente por el portero de la Unión Deportiva Las Palmas y bueno pues un punto
punto con sabor un poco agridulce, ¿no? Cuando, si lo ves desde el punto de vista clasificatorio, pues creo que merecía haberse llevado los tres puntos, pero bueno, es un estadio complicado y además tocaba, de los tres partidos que llevamos retransmitiendo, pues ha habido una victoria, una derrota y quedaba el empate, pues ya lo tenemos aquí. Pues con este resultado, el Lugo, vamos a ver lo que hace el Oviedo, dependerá de ese partido que juega el conjunto betense, pero con este punto empataría a 38 con el Oviedo, no sé si nos valdría para salir del descenso, y una jornada más nos vamos a quedar ahí metidos. Vamos a ver después, cuando actualice nuestro compañero Javier Folgueira la clasificación, cómo queda finalmente la clasificación del Club Deportivo Lugo, y hasta aquí esta retransmisión. Les emplazamos el próximo partido del conjunto lucense, vamos a ver si con mejor suerte. Partidazo hoy que hemos vivido en el Estadio Gran Canaria. Muchas gracias, Marcos. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Y muchas gracias también a todos los que han seguido esta retransmisión, este Las Palmas 2, Lugo 2.